Doris Lessing. Doris Lessing nació el 22 de octubre de 1919 y falleció el 17 de noviembre de 2013. Doris se crió en África. Se opuso a su madre, la cual quería que ella fuera una dama de la época. Su libro más conocido es El Cuaderno Dorado, libro en el cual habla de la libertad de la mujer. Recibió varios premios, entre los cuales están el Nobel y el Príncipe de Asturias de las Letras. Reconsideras tu vida conforme la vas viviendo. De la misma forma que si estuvieras escalando una montaña y continuamente vieras los mismos paisajes desde distintos puntos de vista.